Bailar en la Cueva, el último disco que he sacado, el que grabamos en Colombia, la verdad me tiene muy orgulloso y muy contento. Me ha llevado a todos los países latinoamericanos, creo que nos quedan tres nada más por visitar con este disco, desde Canadá hasta Argentina. He estado en prácticamente todas las ciudades grandes españolas, en Reino Unido, en Estados Unidos, una gira con... Bueno, estoy muy contento, me ha llevado a muchos lugares en el mundo, así que ha ganado dos Latin Grammys, uno de ellos el premio al Best Recording, que es como una categoría muy pop dentro de los Latin Grammys, o sea que no estaba en su sitio esperado, digamos, pero sin embargo fue una sorpresa para mí muy grande. Estoy muy feliz, la verdad. Y seré la vida entera. Ha pasado ya un tiempo desde que salió. Había viajado tanto que necesitaba parar, así que he parado dos o tres meses para escribir. Estoy escribiendo un libro de poesía que quizás salga a fin de año o a principio del año que viene, y estoy empezando a escribir canciones también de a poco, con mucha tranquilidad. Estoy disfrutando de estar en Madrid con mi familia y con mis amigos. Respeto, también enamora. Y a ver, ¿ahora quién? Me encanta este festival, Charco. Es un honor para mí estar en este cartel tan, tan variado y a la vez tan al día y tan bien elegido. Me encanta porque es un festival que tiene un concepto, desde el nombre, desde el charco como elemento de unión más que como elemento de separación, hasta la visión estética de elegir. Hay tantos artistas que admiro que me cuesta hasta nombrarlo, ¿no? Pero estás desde Juana Molina hasta Bomba Estéreo, ¿no? En ese espectro. Y estoy muy orgulloso de estar ahí también. Me encantan los detalles como el diseño gráfico, las animaciones, todo el mimo con el que se ha preparado esto. Espero que vaya muy bien, la verdad. Vean ondear las banderas. Bueno, yo tengo un lugar muy importante en mi corazón, de Segovia. Yo voy a Sepúlveda, donde mi mujer tiene una casa de varios cientos de años, la casa. Es un pueblo que he aprendido a amar realmente. He escrito muchas canciones en Sepúlveda. Hay muchas canciones que han surgido en suelo segoviano, digamos, ¿no? Y como sabrás, en Sepúlveda es más del cordero que del cochinillo también, ¿no? Se puede comer también cochinillo, pero la verdad es que el cordero es espectacular en Tinín y en varios de los lugares donde uno puede ir a comer ahí en el centro de Sepúlveda. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Hola, soy Jorge Drexler y les quiero decir que, bueno, que esto es Segovia y que aquí se toca otra. Chao. Y seré la vida entera. Y seré la vida entera. Buenísimo.